Las dificultades para producir e importar alimentos en Cuba, además de la escasez, contrasta con la Feria Internacional del Sector que abrió hace poco sus puertas en La Habana. Alrededor de 100 empresas de 20 países se reúnen en la cita empresarial Cuba 2024, donde destacan España, México y representantes del incipiente sector privado de la isla. Pasteles, dulces y panes se exponen en el stand de la empresa cubana del pan, que a pesar de ser estatal, importa parte de su materia prima debido a las dificultades que tiene el país, especialmente con la harina, según comentó Julia María Babastro, especialista de calidad de la compañía. Hay situaciones serias con la harina nacional y hoy también queremos trabajar con las harinas de importación, tratar de buscar proveedores de todas las materias primas nuestras que hoy por hoy están un poco más para garantizar la canasta básica. Otra de las apuestas durante esta feria es la de la empresa privada La Especial, que ofrece productos cárnicos y lácteos en pequeños formatos, importados en totalidad del productor español Cuarto de Reguerón. Su fundador, Valero Alices, señaló que la idea de negocio surgió en 2021, en plena pandemia y ante una situación muy difícil, en la que vieron la oportunidad de crear el proyecto para llevar a domicilio productos pequeños como embutidos, quesos y carnes a precios asequibles. Además, compartió una visión positiva pese a los retos y dificultades propios de la isla. Financieramente, pues es complicado porque todos los pagos son en el exterior y bueno, pues a través de pasarelas de pagos usamos pues la ayuda familiar para financiarnos y crear el proyecto que sea sostenible, ¿no? Pero aquí el objetivo es poder llegar a casi todo el público en formatos pequeños y ayudar a que esta crisis que estamos atravesando pues sea mucho más llevadera para todos. Según Naciones Unidas, Cuba importa el 80% de los alimentos que consume. Además, el gobierno asegura que dedica más de 2.000 millones al año para traer del extranjero productos fuertemente subvencionados que entrega a través de la libreta de abastecimiento, también conocida como cartilla de racionamiento.